nuestro grupo eligió un documental, se llama El Hijo de la Rosa. Es sobre Rosa Sávena, la vida de Rosa Sávena, la mamá de Nicolás, un joven desaparecido ya hace 9 años. Elegimos su historia porque consideramos que es muy importante y es un caso emblemático de la ciudad de Río Cuarto. Ella fue considerada muchas veces un referente social en la ciudad y queríamos mostrar su lucha. Hace 9 años que perdió su hijo y ella sigue luchando como el primer día. Sabemos que fue un caso muy emblemático en la ciudad, sobre todo por el tema judicial, porque desde la justicia ella nunca le dieron una respuesta y ella luchó sola por condenar, digamos, y encarcelar a los culpables de secuestrar y asesinar a su hijo. La idea era mostrar un poco su historia y también hacerlo mediático para que el caso no se olvide. Yo soy Rosa Sávena, era una ciudadana común hasta que tuve la desgracia de perder un hijo en el año 2008. Eso me llevó a estudiar una carrera de derecho para poder tener armas y poder buscarlo. Mi vida ya no es lo que era hace 9 años atrás. Cada día que pasa es un día menos que falta para encontrar a Nicolás. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio a Nicolás? El día que se fue de mi casa, sano y salvo. ¿Qué piensa que le pudo haber pasado? ¿Él se fue de su casa voluntariamente? Sí, sí, él se mandaba solo. Aquí se habla de que había tráfico de drogas, que lo utilizaban para eso. No, hermano, está equivocado. Nicolás José Sávena, septiembre de 2008, creo que fue el primero, se retiró de la casa. A partir de allí hubo algunos intercambios de mensajes con un hermano. Sí. Y después, a partir de una fecha y un horario específico, se acabó la comunicación. Mi primo, en definitiva, estaba en la casa siendo muy custodiado por sus padres porque estaban advirtiendo algunas conductas que no les gustaban. Entiendo que en uno de los momentos que mi tía le reprochó por qué se quedaba en el medio del camino, en un kiosco que estaba muy cercano a la escuela o porque faltaba el colegio. Bueno, en definitiva fue eso lo que derivó en distintas discusiones. La causa se inicia a partir de la denuncia de la progenitora de Nicolás Sávena por la desaparición de su hijo Nicolás, concretamente. Hace esa presentación en la policía, tuvo dificultades para que le aceptaran esa presentación por cuanto la policía aducía que era una persona mayor de edad. Cuando el fiscal Medina asume como fiscal director de la causa, por cuestiones laborales me quedo yo abocado a la investigación junto con el fiscal Medina. Bueno, y ahí empieza una serie de buen trato entre nosotros, de compañerismo en esta búsqueda. Concretamente, esta señora insiste y logra que le tomen la denuncia, toda vez que había elementos muy sospechosos. Este chico se había ausentado de la casa luego de mantener una discusión familiar y posteriormente se va a vivir a la casa, a una casa quinta de la familia Vargas Parra, ubicada en las afueras de la ciudad. Se allana la quinta de los Vargas Parra, se secuestran elementos de Nicolás. Bueno, esta persona me había enviado una solicitud de amistad a través de la red social Facebook. Yo la acepté porque acepto a todas las personas que me solicitan ser amigos. Me habló de una determinada prenda que yo reconozco que es de mi hijo. Es decir, a través de la triangulación de los teléfonos celulares, ubicando las distintas células que impactan en las antenas del celular, se ubica que la última llamada que realizó Nicolás Sávena la hizo desde la quinta de Vargas Parra, comunicándose con Cori Vargas. Allí se determina que el teléfono se apaga
en la quinta de la familia Vargas Parra. No se llegó a tiempo para salvarlo, creo yo, porque en definitiva en la familia todos creemos que nos falta encontrar el cuerpo para concretar la noticia más triste que sería, ¿no? Que saber que a él lo mataron. Por ejemplo, Nicolás, lo que tenía él de particular era demasiado inocente, si se quiere, en su forma de ser, y era un caballerito muy muy atento a la hora de mis cumpleaños, de algún festejo. Era exactamente como él, un chico que no tenía, ¿no? Trabajaba con nosotros. Habrá los últimos tiempos estaba mal, pero no sabíamos qué le pasaba. Pero si no, no tenía ningún problema para nada. Nunca fue a demostrar nada raro, por eso un poco nos tomó por sorpresa a todos, tanto a nosotros como a la familia más cercana, como a sus amigos, su amigo, sus primos, su familia, su entorno. Nunca esperamos que tuviera este desenlace todo, pero bueno, pasó. Extraño mucho todos esos momentos tan hermosos que pasábamos juntos. Compartíamos la misma pasión, a mí me gusta mucho andar a caballo y a Nicolás también. Entonces, cuando nos íbamos a la quinta, salíamos los dos, uno en cada caballo, a cabalgar por ahí, a recorrer. Ha quedado un vacío muy grande en todos los órdenes de la vida, porque Nicolás nos falta todo acá. Nos falta tanto a mí, a mi esposo, a Federico. Éramos perro y gato, pero cuando estábamos lejos, preguntábamos cómo estaba el otro, todo el tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros almorzábamos, que es la hora que estábamos todos en la hora de la mesa, yo lo observaba siempre porque lo veía hermoso, que todas las madres vemos a los hijos hermosos, y a mí me parecía que era precioso. Entonces él me observaba y me sacaba la lengua. Yo creo que, no sé, siempre dicen, cada hijo dice que tiene la mejor madre del mundo. En nuestro caso, tanto Nico como yo podemos decir lo mismo, desde que siempre nos cuidó, trató de darnos siempre lo mejor a los dos. Y bueno, al día de hoy ven todo lo que luchó mi vieja y puso y batalló contra todos los que tenía que batallar, tanto como por mi hermano, que no está, como por mí en todas las cosas que tuve de frente yo. Es un vacío que nos ha quedado en nuestra vida que es muy difícil de llenar, o sea, no se va a llenar nunca ese vacío, porque puede haber montones de hijos, quizás el día de mañana nietos, pero nadie va a ocupar ese espacio que dejó Nicolás. La muerte de un hijo es algo terrible. Usted lo tiene asumido. ¿Pero qué sucede? La desaparición es el peor delito que pueda tener la humanidad, porque cada vez que aparece un cadáver, cada vez que aparece un cráneo, yo veo que es mi hijo. Entonces este dolor no cierra jamás. Este dolor lo tiene a usted atrapada de por vida. Yo hay días que no me levanto de la cama. Siempre la prensa me brindó la posibilidad de poder expresar todo lo que iba sucediendo, hacerlo público, porque eso me ayudó mucho a mí en la causa de mi hijo. El hecho de hacerlo público, porque no todos tienen la suerte de tener un micrófono y poder exteriorizar y decir lo que está pasando en una causa. Y a mí, cada vez que pasaba algo y yo lo llamaba, siempre tenía una cámara, un periodista que me escuchaba y difundía la noticia, y esto me permitió avanzar. Y bueno, yo creo hoy en día, entiendo que la prensa jugó un papel fundamental difundiendo lo que sucedía. Mi hijo estaba sufriendo. Es decir, ¿qué padre tiene a un chico como mi hijo llorando en su casa y no le avisa a la familia? ¿Qué clase de ser inmundo puede hacer una cosa así? Bueno, en estos momentos realmente siento un gran placer de haber llegado al final de esta etapa, que en un principio fue dura porque estaba en el momento más difícil de mi vida, y
ahí lo hemos coronado con este, logrando este esfuerzo. Y bueno, me hace bien porque esta carrera la comencé porque tengo un hijo desaparecido. Rosa comienza a estudiar abogacía y lo hace porque necesita generar espacios de autonomía propia para poder dar una lucha más eficaz. Fue una carrera entre lágrimas y allanamientos y momentos difíciles. La mayoría de mis libros y mis apuntes están todos mojados. Otorgar el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto a la señora Rosa Patricia Beatriz Sabena por haber transformado el dolor en militancia, esfuerzo y dedicación por lograr una justicia más eficiente e igualitaria en salvaguarda de los derechos fundamentales. Rosa Sabena es un referente de la sociedad, es un símbolo de lucha, es un estandarte de justicia. Se luchó muy mucho, muy mucho. Nadie sabe lo que hemos luchado nosotros. Por ahí la cara visible siempre. Lamentablemente, como le digo a mi vieja, yo detesto las cámaras. Además, yo de que yo tengo una que me encanta sacar fotos, no me gusta que me saquen fotos ni que me filmen a mí. Pero sí, yo creo que con todo lo que luchó ella, por ahí ni ella lo quería. Porque cuando estuvo ternada para los premios del Ciudadano Destacado, había gente con causas muy nobles. Y decía, realmente no creo ganarles a ellos. El aplauso para Rosa, por favor. El aplauso para Rosa. Una mujer comprometida, una lucha de años. Bueno, la verdad es que muy agradecida porque es muy grato este momento para mí y para toda mi familia y toda la gente que me ama, que no me está viendo luchando, peleando o me está viendo en una situación de un contexto de felicidad. Entonces para todos ellos les quiero regalar este hermoso momento. La gente la votó y creo que fue el mejor reconocimiento para ella en su momento. Bueno, me parece que es un título que me queda un poco grande, el de referente, ¿no? Sigo pensándolo. Yo, me parece que la distinción es hermosa, es hermosísima, realmente es un mimo. En este pedido de justicia no hay lucha tan profunda, tan importante como la de ella, y me parece que la mejor defensa es el reconocimiento social que hoy tiene Rosa, ¿no? Me parece que hoy ella ha logrado en la sociedad, desde las diferentes organizaciones sociales, desde la comunidad en general, la universidad la ha declarado con el título de doctor honoris causa. Eso hace que la, de alguna manera, como un símbolo de protección hacia ella y su familia. Me gustó, sí, me sentí feliz, porque dentro de todo este dolor, algo, que alguien me considere que yo puedo tratar de hacer algo para mejorar esta sociedad, y yo se los agradezco, porque es un aliciente, ¿no?, para seguir en esta lucha. El georradar lo que permite es detectar si alguna capa del suelo ha sido movida, tiene distinta densidad. Entonces, trabajando, pasando por el suelo ese instrumento, da una serie de parámetros que el profesional puede analizar y decir si ahí hubo un movimiento del suelo o no. Consideramos que es la primera universidad del país que tiene una tecnología de este nivel, y además que cuenta con un equipo de geología forense que está dedicado, o bien podemos decir orientado, a la búsqueda de personas que son víctimas de desaparición forzada o de desaparición involuntaria. Entonces yo creo que como universidad pública es muy importante contar con esta tecnología y con, digamos, la formación o gente formada para este tipo de búsqueda. Hay una primera demanda que surge desde la propia institución, desde un grupo de investigadores de geología, y ellos
insiste en la necesidad de contar con un georradar para poder tener una mayor eficacia en las investigaciones. Son investigaciones que colaboran con el sector justicia. Y luego se suma Rosa también en una suerte de insistencia muy muy fuerte al estilo de Rosa, tanto para con nuestra institución como para también otros sectores institucionales de los cuales dependía la adquisición del georradar. Ese fue el origen de este trámite, ¿no? Entre comillas. Nosotros, cuando fuimos a solicitar el equipo a la Casa de Gobierno, no lo fuimos a solicitar solamente para buscar a Nicolás, sino que fuimos a buscar una herramienta para ayudar a otros padres que están en una situación como la de ella. Entonces, bueno, eso también te pone de manifiesto un poco cómo es ella. No, la familia fue el pilar fundamental. Es decir, mi esposo, mi hijo, fueron mi principal puntal, mis cuñadas, mis sobrinas, mi hermana Filomena, mi hermano Juan y mis hermanos del corazón son las personas que, junto a mi madre del corazón, las que me sostuvieron todo el tiempo. Y después los amigos que son entrañables porque han compartido cada momento, cada situación difícil, cada marcha, cada manifestación que hemos hecho. Río Cuarto básicamente no es una ciudad de acompañar a nadie. Es una ciudad un poco dura en ese sentido, ¿cierto? No. Yo no quiero poner el nombre de nadie, sí, pero justo el mismo día hubo una marcha por gente que, por alguien que la gente no conoce, lo conoce por una foto, sí, y hubo mucha gente, y en la marcha por mi hermano, que es un chico de la ciudad, éramos 100 personas. Hace 9 años que venimos luchando denodadamente para encontrar a mi hijo. En eso la justicia ha sido incapaz de darme una respuesta. Nicolás sigue desaparecido. Eso es el dolor de toda esta familia, de todos nosotros. Nosotros vivimos permanentemente en rastrillajes, en procedimientos, en busca de algún dato que nos permita encontrar a mi hijo. Creo que les molesta y creo que sí son importantes las marchas. Y la gente de Río Cuarto no, es difícil movilizarla. De que la mayoría nadie va. Más el tema, cuando el tema de policía, nadie va. En Río Cuarto tenemos un problema. Nos es difícil, muy muy difícil, como comunidad, lidiar con el asesinato y las injusticias. Yo creo que en Río Cuarto también hay una capacidad de reacción que puede ser, a ver, por momentos puede ser pequeña, la reacción de la comunidad puede ser pequeña, por momentos no es pequeña, por momentos crece, tiene ciclos. Todos quienes perdemos un hijo tenemos el mismo dolor, es exactamente el mismo dolor, la lucha es la misma, siempre desigual, siempre son las madres generalmente las que tenemos que salir a buscar las pruebas, porque la justicia actúa cuando se la impulsa, de lo contrario hay tantos casos en la justicia que si no hay un querellante que esté impulsando permanentemente la causa, no prospera. Y yo fui un querellante bastante presente, muy presente, porque la desesperación no me dejaba continuar mi vida, al igual que el caso de Susana Trimarco y Rosa Arias, la mamá de Alejandro Flores. Bueno, este dolor te transforma la vida, transforma la familia, ya nunca más soy la misma. Y a Rosa Arias tuve la suerte de conocerla, ella vino a mi casa, se presentó acá, yo la conocía por la televisión y en alguna marcha que iba al principio, pero de lejos. O sea, no. Ella vino a mi casa cuando habían encontrado el cuerpito de Alejandro, habían encontrado sus huesitos. Y de ahí en más, bueno, mantenemos un contacto permanente cuando hay algo. Que ella, si hace algo, yo la acompaño, ella también está permanentemente en todos mis reclamos.
y yo creo que nos damos un poco de fuerza las dos cada vez que nos vemos, porque sentimos que, al igual que con Susana Trimarco, cuando la conocí, cuando a ella le otorgaron el doctor honoris causa, tuve la ocasión de conocerla porque me invitaron a su investidura. Y bueno, abrazarme con estas mujeres para mí fue sentir que nuestros corazones laten al unísono, o sea, es lo mismo, es el mismo dolor, todas sentimos igual. Te pueden dar el mundo, te pueden dar, no sé, el universo, pero te falta lo más importante. Puedes tener montones de hijos, pero te falta uno y te falta la vida. Bueno, se renovó la esperanza de encontrar a mi hijo. Por un lado, satisfacción de poder decir, esta búsqueda termina. Por otro lado, como ustedes bien ya saben, el horror de encontrarme y de tener la certeza de que mi hijo está muerto, que es algo que no quiero aceptar. Pero necesitamos cerrar esto para darle a Cristina sepultura y para tener un poco más de tranquilidad en mi familia y tratar de llevar una vida un poco más normal. Lo que yo espero es encontrar a mi hijo, como fuere, su cuerpo, sus pertenencias, algo que pueda cerrar en mi mente que no lo vea más. Así que, es decir, encontrarlo, saber que de alguna manera puedo llegar a cerrar un poco esta herida. Lo peor que le puede pasar a una madre es no saber qué pasó con su hijo y no poder hacer el duelo. Yo tengo fe que lo vamos a encontrar. La gente medio oculta, pero por ahí te va dando datos, así encontramos la ropa, encontramos varias cosas. Yo creo que el tiempo nos va a ayudar a que lo encuentre. Voy a seguir hasta que lo encuentre. Hasta me va a encontrarlo. Si no lo encuentro, me va a encontrar la muerte buscándolo. Yo hubiese estado dispuesta a sufrir grandes, graves enfermedades, que me cortaran los brazos, las piernas, pero no a perder un hijo. Rosa es principalmente una mamá, es madre. Ella dice siempre que cuando tocaron a su hijo, tocaron a una leona, despertaron a una leona, y a partir de entonces ella emprendió esta lucha que conmueve tanto. Con respecto a Rosa Sabena, es encomiable la tarea que ella realiza, tanto como madre, y durante ese tiempo que duró la causa, inclusive ella, para reforzar sus conocimientos, adquiere el título de abogada, estudiando y preocupándose y siempre coadyuvando con investigaciones para llegar a este resultado. Una persona era una mujer, una ama de casa, ella siempre recalca eso, era una ama de casa dedicada a su trabajo, su esposo, sus hijos, y de pronto se encontró con una situación para el que nunca nadie está preparado, pero además impensado en todo sentido. Una luchadora, una madre coraje, una enorme y hermosa mujer que ha dado un ejemplo de los tantos que tenemos en este país, de hasta dónde el amor por un hijo es capaz de mover instituciones corruptas, pelear contra la indiferencia, pelear contra la impunidad. Rosa es un ejemplo, es una madre coraje. Y ella puso en juego todas las armas que tenía, lo hizo desde todos los ámbitos, primero haciendo lo que hace cualquier persona, denunciando, buscando justicia en los medios tradicionales, y después acudiendo a las marchas, acudiendo a los medios de comunicación, y hasta estudiando abogacía para que la memoria de su hijo y toda su familia pudiesen algún día descansar en paz y con tranquilidad de que hubo justicia por este hecho tan tremendo. Una persona muy empecinada, muy que prácticamente cambió su vida desde la desaparición de su hijo, en el sentido de que no volvió a ser la misma, y concentró todas sus energías, que no son pocas, en esta causa, en lograr que se movilizara una causa que mucho tiempo estuvo estancada. Sí, muy, muy especial, con una infancia, una adolescencia que bueno,
fue muy dura y siempre tuvo que valerse por ella misma, sabe de estos desafíos, o sea, nadie está preparado para perder un hijo, ni mucho menos para ser la que pelee contra molinos de viento, contra funcionarios judiciales o policiales que quieran hacer bien o mal las cosas. Sobre Rosa Sabena, lo que les puedo decir, bueno, una gran persona en primer lugar y una gran madre abocada a la búsqueda de su hijo, ¿no? Pese a toda esta desgracia que ocurrió, ella siempre mantuvo en mira la búsqueda de la justicia sobre la desaparición de Nicolás. Bueno, siempre ella fue una persona de un corazón de león, por llamarlo de alguna manera, y me parece que lo que ustedes ven, en definitiva, es la consecuencia de todo lo que fue ella durante su vida. Bueno, yo a Rosa también la veo que es muy luchadora. Yo la veo y quizá no estoy todos los días hablándole nada, pero me duele porque yo no quiero volver el mismo dolor. Rosa es en verdad admirable porque es una mujer que se encuentra con un crimen atroz que la atraviesa personalmente y a su familia, pero además se encuentra con la indolencia de las instituciones, que en lugar de cuidarla, lo que hacen es acrecentar esa situación de angustia, de dolor, y por momentos va a ser además perseguida por algunos sectores institucionales. Bueno, sí, es una persona que se ha sabido ganar el corazón de toda la ciudad, ¿no? Bueno, el caso Sabena es un caso paradigmático para la justicia de Río Cuarto, pero es a la vez una muestra más de la forma en que opera el poder judicial en la ciudad de Río Cuarto. Fue un bochorno. Yo veo que hay muy mucha corrupción, ¿entendés? Muy mucha mafia, vos viste que la mayoría está la policía, hay jueces, hay de todo. Bueno, el caso de Nicolás también es una clara muestra de no haber funcionado bien. Si bien hubo un jury de enjuiciamiento por mal desempeño de un fiscal, que curiosamente en estos días nos enteramos que también fue el mismo fiscal que dejó que la causa Gamsur prescriba, donde se acusaban mayores costos. Estamos hablando del funcionamiento general de... y que había una persona de la policía que se comprobó fehacientemente que avisaba que iban a hacer allanamiento. Uno siempre tuvo la idea de que un allanamiento es una cuestión sorpresiva y que se busca que se encuentren cosas. Hay buenos y hay malos. A nosotros en la justicia hay gente que es muy buena, nos ha apoyado, y hay otro. En la justicia, en la política y en todos los órdenes. Y hay otros que han tratado de ignorarnos para que no tocáramos nada. Como todas las cosas, en todos los órdenes de la vida hay gente buena y gente mala. Lamentablemente a nosotros nos tocó gente muy mala. Ellos lo toman como un caso más. Y para nosotros nuestra vida, o sea, ellos dicen los tiempos de la justicia son otros. Para nosotros nuestro dolor no tiene tiempo. Nuestro dolor es constante y permanente. Entonces necesitamos buscar urgente, necesitamos una respuesta urgente. Hubo más gente que nos puso palos en la rueda que una mano en la espalda. Trató de tapar todo, no sabemos las causas. Todo avance que hay en la justicia se lo debemos a Rosa, que además tuvo que recibirse de abogada para poder pelear con las mismas armas de esta justicia complaciente, cómplice, cobarde, sumisa. No hay adjetivos para nombrar esta justicia de Río Cuarto que tanta vergüenza nos da como ciudadanos. No los perdonaría jamás. No los perdonaría. Yo podría perdonarlos si me hubieran robado algo, si me hubieran quitado mi casa, pero no le puedo perdonar que me hayan quitado lo más importante de mi vida. No, no los perdonaría. Quiero que vivan muchos años encerrados, sufriendo como sufro yo. Casi, casi nada me resulta pasajero. Todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda. Tranquilo.
la muerte, a la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira, y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasía. Bueno, antes era muy creyente, antes de que sucediera todo esto. Luego, con todo este dolor, bueno, ahora es como que estoy un poco descreído, o sea, ya no tengo la fe que tenía antes. Y si realmente existiera un ser superior, ¿cómo me gustaría tenerlo al frente? Decirle, ¿por qué nos haces esto a nosotros? ¿Y por qué permitís que haya tanta gente que haga daño y que nos quite a las personas que amamos? Y lo pelearía. Y lo pelearía muerte.